Hola chicos, hoy venimos a los peleadores que básicamente han inventado su propio estilo de pelear. Estos son estilos poco ortodoxos, que causan problemas a muchos peleadores, ya que en realidad nunca pueden entrenar para estos tipos, ya que no hay nadie más que pueda hacerlo como ellos. Comencemos, pero primero den un like a este video, realmente me ayuda con el algoritmo. Comencemos con Lyoto Machida, quien ha podido ser un oponente complicado para algunos de los mejores peleadores, incluidos Couture, Jones, Rua y Rashad Evans. Su estilo es único, ya que la base es su karate Shotokan, pero ha incorporado muchas otras disciplinas, incluido el jiu-jitsu brasileño, la lucha libre, el judo y hasta el sumo. Es extremadamente escurridizo, con su increíble juego de pies, que le permite escapar y al mismo tiempo crear aperturas desde ángulos extraños, lo que le da la oportunidad de conectar algunos tiros muy creativos. Y por supuesto, sus patadas son legendarias, y han obtenido un montón de patadas de knockout en su carrera, como la patada de grulla contra Randy Couture. Es simplemente un peleador increíble, que combina velocidad, potencia, movimiento y contraataques sorprendentes. Keith Jardine es otro peleador cuyo estilo puede explicarse simplemente como caótico. Él dice que su objetivo es ser impredecible y frustrante, y lo puede hacer fácilmente debido a sus ángulos locos o la forma en que simplemente intercambiará tiros con el que sea en el medio del octágono, o simplemente puede usar su kickboxing también. Parece un miembro de una pandilla de motociclistas malvados, que realmente puede pelear, y puede derribarte con algunas de sus brutales patadas en las piernas. Puede hacer que cualquier pelea sea emocionante, solo por la forma en que pelea, no tiene miedo de intercambiar, y de hecho, parece que realmente le gusta intercambiar golpes duros. Ovince St. Preux es como la primera y más pequeña versión de Francis Ngannou. Él tiene ese estilo de lanzar precaución al viento, donde simplemente tira golpes a lo loco, tratando de conectar con su increíble poder. También lanza golpes desde ángulos bien locos, con su asombrosa destreza de contraataque. Pero a diferencia de Ngannou, OSP es muy hábil en el suelo, y ha dominado la estrangulación Van Fluke. Learning those techniques. He's out. Se ha vuelto tan hábil en esta sumisión que ha ganado 4 peleas con ella, y algunas personas han llamado a este movimiento el estrangulamiento de Van Preux. Es simplemente un monstruo de puro poder. Michel Pereira es diferente a cualquier otro peleador. Tiene atletismo loco y lo muestra por completo en sus peleas saltando de la jaula y simplemente saltando sobre sus oponentes, después de hacer una voltereta hacia atrás. Él es probablemente el mejor artista en MMA, dispuesto a hacer movimientos que no se recomiendan nunca, ya que te dejas descubierto para que le peguen con algunos golpes fuertes. Y además de todos esos golpes locos que puede hacer, también puede llevarte al suelo y vencerte con su jiu-jitsu brasileño. Pereira es pura emoción. Si está en la tarjeta, yo voy a ver la pelea solo para ver qué otras cosas locas se le ocurren. Sean O'Malley es otro peleador que trae entretenimiento a todas sus peleas. Su estilo de pelea sin duda es pura emoción. Y dado que es un golpeador natural, sus peleas siempre tienen mucho tiempo de pie, con algunos golpes poco ortodoxos, y lo que es más importante, ángulos. O'Malley es capaz de moverse con mucha fluidez y hacer que falles una tonelada de golpes, en lo que utiliza su movimiento para dar la vuelta desde un ángulo diferente y golpear a sus oponentes. Tira una cantidad de golpes por minutos más altos en la UFC y tiene una precisión sorprendente, por lo que combinado es solo puro entretenimiento. Tener un tipo que pueda lanzar una tonelada de golpes y no fallar, bueno, ¿qué más puedes pedir? Ahora tenemos uno de esos muchachos compactos, veloces y musculosos que tiene una habilidad atlética extrema en Lawrence Larkin. Este tipo arrojará cualquier cosa que se le ocurra y ha dicho que no importa qué tan ridículo parezca un movimiento, si cree que podría funcionar, lo va a intentar. Larkin es un genio en golpear, que lanza todo tipo de golpes, patadas, rodillas o codos, poco ortodoxos, que se le puedan ocurrir. Está dispuesto a arriesgarlo todo en su búsqueda de la victoria, y aunque dice que no sale con la intención de hacer que cada pelea sea emocionante, su estilo naturalmente hace que todas sus peleas sean increíblemente entretenidas de ver. No creo haber visto otro peleador tan tranquilo y relajado en sus peleas como Masakuchi Imanari.
es un especialista en sumisiones. Ha ganado una pelea con 7 tipos diferentes de sumisiones. Su estilo de pelear de pie, esto que realmente es poco ortodoxo, la mayor parte del tiempo, ya que simplemente se lanza hacia ti, luego deja caer sus manos, y antes de que te des cuenta, de alguna manera te ha tomado la pierna. Y todos estos intentos de tomar la pierna se llaman el Imanari Roll, uno de sus movimientos característicos, y el otro es el estrangulamiento de Imanari. Básicamente usa su extraño estilo de pelear de pie para hacer que le tires golpes solo para que pueda ir y agarrar tu pierna. Es tan paciente cuando te derriba, sabiendo que este es su mundo y pronto vas a cometer un error. Yoel Romero es un luchador de clase mundial que ganó el campeonato mundial 3 veces y obtuvo plata en las olimpiadas. Pero él no usa mucho su lucha libre en MMA, y la gente dice que su lucha libre no está hecha para tener un gran control superior, o tampoco para el grappling. Es básicamente para derribar a la gente, y tiene algunos movimientos locos que ha hecho. Donde es más emocionante es cuando está de pie, donde sus habilidades atléticas y su físico imposible pueden hacer que se vea como que si el Hulk está dentro del ring. Tiene un pequeño tanque de gasolina, por lo que muchas veces solo te está adormeciendo mientras está peleando, pero luego explotará de la nada y estará sobre ti en segundos. Básicamente es explosivo y no querrás perderte el momento en que detone. Genki Sudo es un artista jugando en el ring en muchos puntos, haciendo un movimiento como si fuera un tipo de Ali Shuffle, pero lateral. Incluso está lo suficientemente loco como para enfrentarse a Butterbean, quien lo superó por una tonelada en peso, pero Sudo pudo ganar. A veces incluso viene hacia ti, de espaldas, lo que debe ser bien frustrante. Al final del día es básicamente un experto en lucha, que brinda entretenimiento sin fin mientras está de pie. Recientemente nos enteramos de que nunca volveríamos a ver a Sabit Magomedsharipov en otra pelea, y eso es realmente algo triste de aprender. Zabit fue uno de los peleadores más emocionantes que he visto. Puede someter a sus oponentes con un montón de sumisiones diferentes, pero el aspecto más emocionante de su estilo de pelear es su golpeo de pie. Intentó una tonelada de movimientos giratorios. Básicamente lanzó todo lo que se le ocurrió. Era un gran peleador de presión, que también podía contraatacar con los mejores. Su lucha era de élite, y su sorprendente precisión también era bastante loca. Básicamente era el paquete completo, que podía proporcionar diversión sin fin. Pero desafortunadamente, los problemas de salud lo llevaron a retirarse con solo 31 años de edad. Seamos honestos, esos son los tipos de peleadores que realmente hacen que la MMA sea tan popular. Sí, puedes tener peleadores invictos como Khabib o el actual campeón Adesanya, pero demasiado tiempo en la lona o no tirar lo suficiente es un poco aburrido. Sí, esos son grandes peleadores, pero también necesitas estos emocionantes peleadores para proporcionar el entretenimiento entre las tranquilas obras maestras que tiene Khabib o Adesanya. Gracias por ver este video, ahí nos veremos a la próxima.